Y Acción a Mediación es un programa muy bello, chiquitito, que está con muy poco dinero todavía, en donde se está haciendo el intento de llevar el arte contemporáneo a regiones. Hubo ahí unas modificaciones, adecuaciones a la realidad cultural, a la realidad de nuestro jardín infantil. ¿Y qué busca ofrecer? Oportunidades, ¿ya? Desde la temprana edad a la lectura y la escritura. Entonces estamos en esta problemática. Estamos con sistemas de conocimiento muy establecidos. La duración de la experiencia, bueno, esta experiencia comenzó en abril, el primer producto, ¿no es cierto?, terminando ahora a fines de agosto. Mañana es el lanzamiento oficial de nuestro cortometraje, que se llama Un Suceso Inesperado. Agradecemos entonces a estas tres educadoras con un fuerte aplauso. A Paola, Alejandra, Verónica, que hacen de su quehacer pedagógico una oferta interesante, motivadora e innovadora para sus niños y niñas menores de 6 años. Para nosotros desde el Consejo de la Cultura es fundamental poder propiciar de alguna manera una relación mucho más profunda, más estable entre la educación y las artes en general. El desafío tiene que ver con que aprendamos a compartir el conocimiento, a pedir ayuda, a decir no sé, a decir me equivoqué, a que el alumno te corrija, a que el estudiante te dé el feedback, a preguntarle qué sabe él. Entonces, desde mi punto de vista, y ahí las artes visuales entran porque tienen una batería de lenguaje y canales y soportes que es alucinante. Me estoy preocupando del espacio, del cuerpo, de la atmósfera, del vínculo emocional, de muchas otras cosas, ¿no? El desarrollo de la sensibilidad tiene mucho que ver con la educación en su aspecto integral, así que creo que es fundamental retomar esto, que si bien es cierto, puede estar un poco decaído en algún establecimiento, creo que es importante que las personas que asistimos lo hagamos patente y lo pongamos sobre la mesa en los equipos donde participamos. Y qué orgullosa me siento de haber trabajado en este programa. Muchas gracias. Gobierno de Chile.